Hola amigos de Claro Oscuro Digital a través de nuestras diferentes redes sociales. Hoy queremos hacer algo bien especial para todos nuestros oyentes. Como en nuestra página principal www.emisoraclaroscurodigital.com, también en nuestros espacios de Golden Hits, Laberintos del Rock y Canta el Pop, pues hemos hablado y mantenemos hablando de cine. Pues qué bueno que el cine ha regresado. Las salas de cine están abiertas en todo el territorio colombiano, más de 500 salas, y por supuesto Ibagué no es la excepción. Hoy estamos con Cristian Arias, que es el administrador de Royal Films aquí en la ciudad de Ibagué. Cristian, bienvenido a Claro Oscuro y cuéntele a nuestros oyentes y televidentes cómo nos ha ido con la apertura de los diferentes cinemas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alguien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con nosotros. A todos los televidentes y nuestros oyentes, Royal Films abrió desde el 26 de noviembre, estamos con la apertura. Nos salió muy bien, gracias a Dios, hemos tenido muy buena acogida. Estamos manejando todos los protocolos de bioseguridad, el 35% de las salas, desinfección de manos, toma de temperatura, lavado constante de manos. Manejamos un nuevo software que cual permite que cuatro sillas juntas y hace un círculo de 2 metros alrededor para que sean ahí todos presentes. Hemos tenido muy buena acogida, tenemos carteleras nuevas, vienen nuevos estrenos, llega La Mujer Maravilla el 25 de diciembre. Estamos ahorita con la película Trolls, que está en este lado. Sí. Y la limpieza de la sala, estamos haciendo una obra de limpieza con aspersión para prevenir todo el tema del COVID. Bueno, yo creo que para los que somos cinéfilos, hace mucho rato pues estábamos esperando esta apertura, porque además 8 meses encerrados, 8 meses de estar en casa, 8 meses cuidándonos, y hay que seguir cuidándonos, pero creo que esto ya hacía falta, además porque muchas películas se vieron afectadas. Claro, y ha sido importante, ¿no? Claro, incluso estrenos importantes como Mulan. Salieron en plataformas digitales porque realmente no hubo la forma de poderlo proyectar en nuestras salas. Como usted dice, fueron 8 meses largos, pero bueno, gracias a Dios ya estamos de vuelta y pues todos bienvenidos acá al cine. Bueno, contémosle un poco a nuestros televidentes y oyentes de Claro Oscuro Digital, ¿cómo, por ejemplo, el que me está viendo, cómo hace para adquirir la boleta? ¿Cómo hace para adquirir acá? Sí, ¿viene hasta acá? ¿Lo hace de manera digital? ¿Cómo lo están haciendo? Tenemos las dos opciones, de una forma digital, por la página oficial de Royal, www.royal-films.com. Se registran, llenan sus datos y escogen la película que quieran ver. Ahí automáticamente sale la sala, escogen sus 4 sillas. Después vienen acá a la portería, cuando hagan la transacción, llega un código QR que directamente lo escanean en la portería y entran. Igualmente por esa página pueden adquirir nuestros combos. Ese es otro tema que tienen dudas nuestros televidentes, es el tema de los combos. Sí se puede consumir alimentos, pero no se puede en zonas comunes, sino directamente en la sala. Todos nuestros alimentos vienen totalmente empacados, sellados para que sea solo el consumo en la sala, cuando esté el cliente sentado. O también lo pueden hacer de forma presencial directamente en nuestras taquillas y escogen la silla. Claro, recordarle a nuestros televidentes que en este momento está en cartelera Tenet, si no estoy mal, viene Trolls, que esta semana, que además es la continuación de lo que habíamos visto hace unos 3, 4, 5 años. Sí, y que le fue muy bien en taquilla. Sí, ¿no? Súper, o sea, el tema de Tenet es nuestra película más taquillera con nuestros nuevos mutantes, que es la saga Esme. Son los que más han movido en nuestra cartelera, y el Patrón, que es para todo el personal infantil, todos los niños que quieran venir, sus padres, todos en mi familia pueden venir acá con nosotros. También tenemos Avalancha, que tenemos la participación de Jackie Chan. Sí, esta nueva Avalancha, perdónenme que le interrumpa, Cristian, ellos se van por la cara posterior del Everest y tienen muchísimas dificultades. Es una película muy interesante. Personas. Es muy interesante. Incluso están nuestras salas VIP, también están habilitadas en nuestras salas. Posiblemente la proyectemos en esa sala para que vengan y la disfruten. Claro, además, bueno, más adelante vamos a ver el tráiler de todas estas películas que le estamos hablando. Usted ha tocado un tema muy interesante y habló de la sala VIP. ¿Qué es lo nuevo que tiene? ¿Qué nos podemos encontrar, por ejemplo, viendo a Everest aquí en esta sala? VIP es una sala preferencial, bueno, por este tema de la pandemia y los protocolos. Sí. Nuestra sala espera, ¿no?, así deshabilitada por el momento.
pero la sala directamente en VIP ha sido bloqueada, el 50% manejamos ahí. Las sillas son tipo poltronas reclinables, solicitan el pedido o la compran por línea por la página oficial, sí, o lo compran directamente en la dulcería, o igualmente tiene el servicio preferencial, se llevará a la sala. Claro que sí. Pues Cristian, muchísimas gracias por recibirnos aquí a Claro Oscuro en Royal Films, y los invitamos a todos ustedes pues, para que vengan a las salas de cine, por supuesto vengan a Royal Films. Hay un estreno que todos estamos esperando, y usted lo mencionó desde el inicio, Wonder Woman, La Mujer Maravilla. 1984. Sí, el regreso de La Mujer Maravilla. ¿Cómo está la expectativa? Súper, estamos en la expectativa, estamos esperando que nos monten preventa, estamos esperando qué sucede con, pues si nos van a montar toques de qué o algo así, estamos esperando qué nos sucede, pero la expectativa de nuestros clientes cada vez que llegan a las taquillas, cuándo se estrena, en qué sala, bajo qué requisitos. Les doy un dato, es de que tiene un postcrédito súper importante que viene de la Liga de la Justicia, toca vérselo hasta el final. Sí, usted me está haciendo un spoiler, pero bueno, ellos ya entienden un poco nuestros televidentes. Pues Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos, y vamos a continuar, esto se llama Cine Info en Claro Oscuro Digital, y vamos a continuar con los trailers, así que invitados para que vengan a Royal Films. Invítelos, por favor, usted mismo. Invitados todos los televidentes, todos los que nos ven, nos escuchan, bienvenidos a Royal Films, cumpliendo todos los protocolos y, como dice nuestro slogan, compartiendo emociones. What's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Rain? I was 13. I thought it was a dream. I just lost control. Sam? I started panicking. People got hurt. Roberto? My girlfriend had a partner. Ileana? I killed 18 men, one by one. This isn't a hospital, it's a cage. It's important we find out your power so we can help you get better. I saw something I don't think she wanted me to see. I don't think we're here to get better. This place takes your greatest fear and makes you live through it until it kills you. Who's there? We can get out of this together. Ustedes están viendo Cine Info aquí a través de Claro Oscuro Digital. Estoy aquí en la parte de atrás con el cartel grandísimo que teníamos de Mulan. Ella era una de las películas que estaba por estrenar antes de empezar la pandemia. Como lo decía Cristian hace un minuto, pues fue una de las que se estrenó en las diferentes plataformas streaming de Disney, y pues no le fue bien en taquilla. Esperaremos a ver si van ellos a replantear para volverla a estrenar. Y nosotros, por supuesto, estaremos a través de nuestras diferentes redes sociales en Claro Oscuro Digital, presentándoles a todos ustedes esto. Quiero hablarles de una película que esta semana está, o que inicia en cartelera, y que es Sobre Ruedas. Es una película colombiana interesantísima, y les quiero invitar para que vean este trailer. Hasta luego, vida mía. Si te vi, no me acuerdo. Mi amor, escucha con atención.
Hasta luego. ¿Te parece poco? Años soportando tus infidelidades. Ya no estoy amarrado. Yo estoy hecho un mar de lágrimas. Ya no más con eso. Hasta luego. Catalina, de casarse a cansarse, solo hay una N. Por fin me voy de tu. ¿Tú vienes en la camioneta nueva, papi? Podemos estrenarla. Y la parte de atrás es súper amplio. Estrenémosla yendo a visitar a mis papás. Verás a tu hija desfilar orgullosa a tu lado. Te amo, pa. ¿Cómo te llamas? Juan David, mucho gusto. Catalina, mucho gusto. ¡Ay! Tenemos el mismo apellido. Mucho gusto. ¡Quejo verde! Es que llevo como 2 horas de soltero. No estés triste, eres libre. ¡Sí! ¡Soy libre! Pero cuando todo va sobre ruedas, la vida te frena en seco. Te fui infiel y lo siento tanto. ¿Y yo que leí los mejores días de mi vida? Y no hay marcha atrás. ¿Qué tal que se haya contagiado, David? ¿Qué tal que usted sea el nuevo portador de una nueva pandemia mundial? ¡No! Te odio, papá, te odio. ¿Y yo que había confiado en ti? ¿No te bastó con dañarle la vida a mi mamá? ¿Que también tenías que dañarme la vida a mí o qué? Sobre ruedas. Si no estás conmigo, nada puedo hacer. Si no estás junto a mí, nada puedo hacer. Si no estás aquí, ¿qué sería de mí sin ti? Sígueme contando de tu familia, tu esposa, ¿ellos también creen en Dios? Ah, no, eso sí, todos somos creyentes, mi esposa, mi hija. Hasta el perro le pusimos Moisés. ¡Ah, oh, qué bien! Estreno 10 de diciembre, solo en cines. Arroje un papel, riegue una gota de agua. Le quito su licencia. Tome sus papeles. Gracias, señor. Luego de ver este tráiler de Sobre Ruedas, esta película interesante para que ustedes la acompañen, les quiero presentar este otro tráiler de la película Avalancha, que además se estrena este jueves en todas las salas de cine en todo el territorio colombiano. Y por supuesto es una película muy emocionante, por ahí les adelantamos algo con Cristian aquí en Royal Films. Todo una serie de emociones y dramas que los protagonistas van a vivir sobre esa cara que ellos van a estar sobre el Monte Everest. Esto es el avance de Avalancha. ¡Avalancha! Solté la cámara. Algo tan increíble necesita evidencia fotográfica. El país decidió convocar nuevamente al equipo nacional de alpinismo para que vuelva a escalar el Everest. Deben escalar exitosamente esa cima. ¡Uno, dos, tres! Cada habitante de China y de todo el mundo sabrá quiénes son ustedes. Prefiero quedarme. Asumieron toda la responsabilidad. Si no completamos la misión... díganselo a nuestro capitán. Es nuestra montaña. Debemos llegar a la cima. Prométanlo. El mundo nos está observando. Estoy orgullosa de ti. ¡No sigan! Lleguen a la cima. Sobrevivan. Con todas las medidas de seguridad se está llevando a cabo, o se hizo a cabo, la apertura de las diferentes salas de cine en todo el territorio colombiano. Y Royal Films, que hoy muy amablemente nos han recibido aquí, pues ellos también tienen unos recordatorios de regresar las emociones y por supuesto pues todos los pasos que hay que hacer para bioseguridad. Les quiero presentar el siguiente tráiler, y el siguiente tráiler es de una película que se llama Jóvenes Brujas, que es
la versión de The Craft, que se estrenó por ahí en 1996, pero que ahora hicieron una nueva versión, unas nuevas chicas, que se llama La Hermandad, y que por supuesto la vamos a presentar aquí en Cine Info en Claro Oscuro Digital. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. How you feeling about school? You can meet some new friends. That would imply that I had old friends. All right, enough. Settle down. Hey. He's made us all cry at one point or another. You should come over after school. This is a ceremony to celebrate you. Why would you celebrate me? Because you're our fourth. We've gone too far. This is way bigger than us. I feel different. Usted está viendo Cine Info a través de Claro Oscuro Digital. Le recordamos a todos nuestros televidentes y oyentes que tenemos nuestro espacio a través de nuestra plataforma principal www.emisoraclaroscurodigital.com.co, y también estamos a través de nuestras diferentes redes sociales, nuestro canal en YouTube, donde ustedes podrán ver todos los estrenos del séptimo arte. Igual vamos a tener muchísimas cosas para todos ustedes. Hoy estamos desde Royal Films, que por supuesto presentándole a ustedes todas esas películas interesantes. El siguiente tráiler es precisamente de esta, que se estrena esta semana aquí en Colombia y en Mundial también, y es Trolls 2. Vamos a hacer una aventura bien interesante con estos personajes tan importantes. Se recordará Puppy cuando estuvo por allá en la primera parte. Pues hoy queremos recordarles a todos ustedes y mostrarles cuál es el tráiler de Trolls aquí en Cine Info en Claro Oscuro Digital. ¡Puppy, ven rápido! ¡Es una emergencia! ¡Diamantino, qué ocurre! ¡Voy a tener un bebé! Oh. ¿Un troll hip hop? ¡Diamantito soy y sí! ¡Tengo un papi, yo nací! ¡Mi cuerpo es brillantina! ¡Y a tu cara lanzo así! Hola a todos, sé lo que están pensando. Sus ojos no están habituados a ver tanto color y afabilidad. ¡Hay sol! Bien, amigos, eso es porque han visto demasiadas películas sombrías con antihéroes melancólicos. Tal vez sea hora de dejar que un poco de luz entre a su vida. ¡Los troles de Oh. ¿Qué está pasando? Reina Barb de los Trolls del Rock. ¿Reina del Rock? Voy a destruir toda la música excepto rock. ¿Qué es ella? La verdad es que hay otros tipos de trolls. ¡Wow! ¿En serio? Esos trolls no son como nosotros. Cantan diferente. Bailan diferente. Son diferentes en modos que ni siquiera imaginas. ¡Feliz cumpleaños! Las diferencias no importan. Debemos unir a todos los trolls para impedir que Barb destruya la música. Yo iré contigo. ¡A salvar al mundo! Ok, bye. Wow. ¿Un mundo en el que todos se vean iguales y suenen igual? ¡Eso no es armonía! Yo uniré a los trolls bajo un tipo de música. ¡Nuestra música! No dejaré de luchar hasta arreglar las cosas. ¡Ja! ¡Te atrapé! ¿Cómo nos abrazaremos de esto? Te protegeré a pesar de todo. Es promesa de dedito. Oh, no puedes romper una promesa de dedito. ¡Una promesa de dedito! ¡Órale! Ustedes están viendo Cine Info a través de emisora Claro Oscuro Digital. A través de nuestras diferentes plataformas estamos haciendo un recorrido bien interesante con los mejores trailers de las películas más importantes
que se están estrenando esta semana en el territorio colombiano. Ya hablamos de Jóvenes Brujas, ya vimos el tráiler, y esta película también es una muy buena cinta que se llama Los Nuevos Mutantes y que por supuesto es una película bien interesante para todos ustedes. Son los nuevos superhéroes y por supuesto para todos ustedes. Así que no se lo pueden perder aquí en Claro Oscuro Digital. Les quiero presentar ahora el tráiler de el avance que está haciendo Netflix con Cobra Kai, la tercera temporada. Y por supuesto, nosotros para todos ustedes les tenemos aquí el tráiler de su tercera temporada que se estrena el 8 de enero en la plataforma virtual de Netflix. Esto es Cobra Kai aquí en Cine Info, Claro Oscuro Digital. I thought I was doing the right thing, but I failed you. Truth is, you got soft, and we paid the price. You want Cobra Kai? It's yours. The whole reason these kids got into trouble was because of us. We can't let them suffer because of our issues. The only way to end this is by working together. So, what do you say? Your enemies think they're the hero, and you're the villain. There is no good. Look at this freak. There is no bad. Only weak, but strong. What are you, Tango and Cash? No, Tango and Cash were narcotics detectives. Oh, I'm sorry. You do realize neither one of you are cops, right? I thought we were the good guys. We try to be. There's one thing I do know for sure. You can't run away from your problems. I might never be able to. Go ahead! Never, can't. Those are just words, they're meaningless. You're not a kid anymore. The world isn't just gonna hand it to you. You want something, you're gonna have to crawl across the floor. Use your damn teeth if you have to. Always gonna be right here next to you. Because I'll always be your teacher. Oh shit. It's alright, you felt like a champ. Mr. Miyagi taught me everything you knew. Let us find out. Hola amigos, les quiero hacer la última invitación antes de irnos para todos ustedes. Estoy aquí al lado de Scooby-Doo. Muchos de nosotros, quienes pasamos los 45, vivimos con las aventuras de este animalito, uno de los grandes cómicos, de los grandes cómics que tuvimos en los años 80 y que por supuesto ha tenido muchísimas películas. Este año, durante la apertura de los cinemas, les recordamos, este personaje también tiene su propia película y la invitación es que la vean. Está actualmente en cartelera para que ustedes no se lo pierdan. Invitación para que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales de Claro Oscuro Digital, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube. Nuestra página principal www.emisoraclaroscurodigital.com.co y también 21 plataformas que retransmiten nuestra señal originando desde la ciudad de Ibagué. Muchísimas gracias a los amigos de Royal Films que nos muy amablemente nos recibieron y nos facilitaron lugares para hacer esta filmación. Así que invitación para todos ustedes y los voy a dejar con el tráiler de esta cinta. Aquí lo tengo al lado, Scooby, para todos ustedes aquí en Cine Info a través de Claro Oscuro Digital. ¡Feliz! Feliz, chao, nos vemos en otro programa, chao. Está por empezar, ¿listo? Listo. ¿Palomitas? Con mantequilla. ¿Nachos? Con queso. ¿Refresco con popote de regaliz? Aquí. Ya es hora de que hagamos una película nueva. Buena idea, Scoob. Pero primero necesitamos el tráiler. ¿Haces la voz de locutor de los tráilers? Bueno, lo voy a intentar. En un mundo destruido por el mal, descubriremos el origen épico
del equipo más grandioso en la historia del misterio. ¡Bastante bien! ¡Perfecto! ¡Oigan! ¡Chispas! ¡Este sarnoso perro callejero viene conmigo! ¡No es callejero! Ok, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... ¡Scooby! ¿Segundo nombre? ¡Dubby! ¿Y el apellido? ¡Du! You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. ¡Me encanta! The darkness, ¡no me lo quitaré nunca! Like the wind, baby, while you... mejor no hagas eso de nuevo. Soy Fred, ella es Vilma. Hola. Y ella es Daphne. Hola. Yo soy Shaggy. ¿Y él es Scooby-Doo? Mucho gusto. ¡Dulce truco! ¿A Shaggy y a Scooby se los llevaron? ¿Sabes dónde estamos? No. ¡Mira a tu alrededor! ¡La estética limpia y moderna! ¡Los colores fríos! ¡Estamos en... ¡Ikea! ¡La furia del halcón! ¿Dijiste Ikea? No, dije lo mismo que tú. La furia del halcón. Tal vez esto nos lleve a Scooby y Shaggy. Restos de aceite para bigotes. Colonia de viejo. ¿El villano es mi papá?